¿Qué tal? Como siempre, es un gusto que nos acompañen aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un programa especial porque estaremos hablando acerca de las acreditaciones que se han dado y que se darán para nuestra máxima casa de estudios. Y para ello nos acompaña hoy en el estudio el doctor Antonio Ramos Paz, quien es el coordinador de evaluación y acreditación. Y a lo largo de estos 24 minutos, casi 30 minutos de programa, estaremos precisamente hablando acerca de cuáles son los pronósticos para la evaluación en nuestra máxima casa de estudios y cuáles son las próximas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. A sus órdenes. Doctor, me gustaría que nos comentara acerca de las acreditaciones. ¿Qué es una acreditación para una institución como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Bueno, una acreditación es el reconocimiento público de la calidad de un programa académico, de lo que nosotros tradicionalmente llamamos una carrera. Este reconocimiento público lo hace una instancia externa a la universidad, generalmente son consejos llamados consejos de acreditación, que están formados por pares, es decir, por compañeros que pertenecen a otras universidades y que hacen procesos de evaluación de los programas académicos y en base al análisis de diferentes categorías que van desde el plan de estudios, el profesorado, las instalaciones, en este caso los procesos administrativos, la investigación, los recursos financieros de los programas, en este caso todo lo que tiene que ver acerca de la vinculación de los programas, de la formación integral de los estudiantes. En base a eso se hace una dictaminación si el programa es de calidad o no es de calidad, por lo tanto si está acreditado o no está acreditado. Entonces, para la Universidad Michoacana es muy importante este reconocimiento público, pues porque básicamente esto es mostrar a la sociedad que los recursos que son utilizados en la Universidad Michoacana y que provienen precisamente de los impuestos que pagan, en este caso los michoacanos, las michoacanas, los mexicanos, están siendo bien utilizados aquí en nuestra máxima casa de estudios. Doctor, ¿en qué momento una facultad o una escuela de alguna institución, en este caso de la Universidad Michoacana, entra en esa denominación o entra en la posibilidad de, si se puede decir, concursar para ser acreditada? Bueno, un programa es evaluable para poder, en este caso, ser acreditado cuando al menos ya tiene una generación de egreso. Es decir, cuando el programa inició, han transcurrido 5 años y los egresados de este programa ya se encuentran buscando trabajo, ya están trabajando, ya en este caso tenemos ya un resultado de este proceso que son los egresados. Entonces, generalmente un programa a los 6 años de su nacimiento ya es candidato a ser evaluado por algún organismo evaluador, ya sea por los organismos que dependen del COPAES, que es el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza, o por los comités interdisciplinarios para la evaluación de la educación superior, que son los CIES. Doctora, lo que me parece importante resaltar en esta parte del programa es que la Universidad Michoacana ya cuenta con varios programas acreditados. Una vez que se ha determinado que se va a entrar en la acreditación, ¿cuáles son los parámetros que debe cumplir o exige el comité para poder aceptar que este programa será acreditado y decidirse a venir a hacer los estudios o el análisis que lo acrediten como tal? Bueno, primeramente habíamos comentado que es importante que el programa tenga al menos 6 años de haber nacido. Una vez que el programa ya tiene, en este caso, egresados, pues es candidato a ser evaluado. Cuando un programa cumple con estas características, los programas manifiestan, en este caso, su intención de ser evaluados primeramente de manera interna aquí en la Universidad Michoacana. Hacen una solicitud al señor rector donde, en base a esta solicitud, entra a trabajar nuestro equipo de trabajo de la Coordinación de Evaluación y Acreditación, donde nosotros, en este caso, apoyamos técnicamente a los programas para que inicien este proceso de evaluación. Los programas tienen que hacer un llenado de un instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación generalmente tiene 12 categorías de análisis, las cuales tienen a su vez indicadores. Estos indicadores, en este caso, son elementos que son evaluados o evaluables. Generalmente estos, en este caso, los programas lo que hacen es de que llenan este instrumento de evaluación,
Nosotros apoyamos técnicamente al llenado de este instrumento, facilitamos la documentación institucional que se requiera para el llenado de este instrumento. Una vez que los programas hacen el llenado de este instrumento, nos hacemos una revisión interna de este documento, hacemos una retroalimentación y una vez que el documento se encuentra, en este caso, listo, es enviado al, en este caso, al Consejo de Acreditación o al organismo evaluador para que ellos programen, en este caso, una visita en sitio a, en este caso, a nuestra universidad, al programa que va a ser evaluado. Se realiza la evaluación en sitio, que generalmente es una evaluación que dura de 2 a 3 días, donde se, en este caso, se revisa, pues, básicamente lo que nosotros enviamos en la autoevaluación, que básicamente son cuestiones de, en este caso, de infraestructura, cuestiones asociadas al profesorado, a los estudiantes, a nuestros planes de estudio, a la vinculación, a pruebas de formación integral. Se hace la visita, el comité hace una, en este caso, una evaluación. Esta evaluación es llevada precisamente al organismo acreditador, quien hace una dictaminación, que puede ser, en este caso, la acreditación o la no acreditación, que afortunadamente, pues, todos los programas que han sido evaluados en nuestra universidad, pues, han logrado precisamente esta acreditación. Al día de hoy contamos con 24 programas de licenciatura que se encuentran acreditados ante organismos externos a la universidad. Doctor, coméntenos de estos 10 puntos que el organismo revisador se encarga de analizar para poder acceder a que las universidades, a que los programas que contienen accedan a lo que es la acreditación. Sí, estas 10 categorías de análisis son precisamente el profesorado del programa de estudios, el alumnado del programa que se va a evaluar, el plan de estudios de la carrera que será evaluada, todo lo que es la formación integral, todo lo que son los servicios de apoyo al aprendizaje, lo que es la vinculación que realiza el programa, la investigación que realiza el programa, la infraestructura con que cuenta el programa, todo lo que tiene que ver con, en este caso, la administración del programa y, en este caso, los mecanismos que se utilizan para la evaluación del aprendizaje. Esos serán los 10 elementos que son tomados en cuenta por los organismos evaluadores y acreditadores. Doctor, pues le invito para que sigamos charlando en el siguiente espacio acerca de este interesante tema que es la acreditación de nuestra máxima casa de estudios, los programas educativos que tiene. Y después de esta pausa vamos a seguir hablando precisamente de este tema, así que no se despegue de su televisor y tampoco de su estación de radio de Radio Nicolaita. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le comento que estamos platicando con el doctor Antonio Ramos Paz, quien es el coordinador de evaluación y acreditación de nuestra máxima casa de estudios, y estamos hablando precisamente acerca de los programas que se encuentran, o por qué es importante la acreditación y cuáles son los programas que se encuentran acreditados en nuestra máxima casa de estudios. En esta parte estaremos hablando de la importancia que tiene el estar acreditado o ser un programa acreditado, tanto internamente como externamente. Doctor, qué importante es que se tenga la acreditación de los programas académicos en una institución como la Universidad Michoacana. Bueno, la acreditación es un elemento muy importante, en primer lugar porque la acreditación, en este caso, muestra precisamente a una instancia externa y muestra precisamente a nuestra sociedad que el trabajo que se realiza en los diferentes programas de estudio de la Universidad Michoacana es un trabajo que se realiza de manera adecuada, de manera eficiente y con resultados. Básicamente la acreditación, pues, es ese reconocimiento público de la calidad. A veces nosotros decimos, sabes que somos buenos,
pero es mejor que otras personas, ojos externos, digan, efectivamente, ustedes son buenos. Y esto precisamente son las acreditaciones. Las acreditaciones permiten precisamente a nuestros egresados incorporarse a una vida, en este caso laboral, una vida académica, contando con el respaldo de que su formación fue una formación que en este caso estuvo asociada al cumplimiento de estándares de calidad, en este caso nacionales o incluso internacionales. A nuestros egresados les da la confianza de que precisamente su formación estuvo asociada al cumplimiento, en este caso, de estándares asociados al profesorado, a los planes de estudio, a la vinculación, a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a procesos de investigación que satisfacen, en este caso, las mejores universidades del país y, por qué no, hasta del extranjero. Doctor, una vez que se ha hecho ya la acreditación, ¿a qué se compromete la institución, tanto la universidad en su caso, como la propia facultad que ha sido ya acreditada o reacreditada? Bueno, las acreditaciones son procesos de mejora continua, son procesos en los cuales nosotros sabemos cuándo iniciamos, pero no sabemos cuándo finalizamos. Cada vez que se da un proceso de evaluación para lograr ya sea una acreditación en primera ocasión o una segunda acreditación o una tercera acreditación, pues nosotros recibimos, en este caso, observaciones que nos hacen ojos frescos, ojos externos a la universidad. Estas observaciones precisamente nos van a permitir mejorar, nos van a permitir ver cosas que tal vez nosotros, por nuestro trabajo cotidiano, no las observamos, pero que son, en este caso, áreas de oportunidad, áreas de mejora. Entonces, precisamente, cada proceso de evaluación, cada proceso de acreditación nos deja una gran cantidad de tareas. Estas tareas nos permiten, como he comentado, mejorar, en este caso, innovar, eficientar, en este caso, nuestros recursos y precisamente ser, en este caso, una universidad altamente competitiva. Hemos hablado acerca, o nos ha comentado acerca de qué manera se benefician precisamente los estudiantes, pero ahora me gustaría que nos comentara cuáles son los beneficios que se otorgan a una facultad que está acreditada como tal. Bueno, cuando un programa de estudios de una facultad que pertenece a una universidad se encuentra acreditado, esto permite, en este caso, aumentar, en este caso, los porcentajes de indicadores institucionales. Con estos indicadores, la universidad es capaz o tiene en este caso, la posibilidad de competir por fondos, en este caso, extraordinarios ante instancias gubernamentales, a través de las cuales la universidad, en este caso, ha obtenido fondos que le permiten precisamente mejorar su infraestructura de laboratorios, de salones o, en este caso, aulas de clase, infraestructura en centros de cómputo, en bibliotecas, etcétera. Entonces, precisamente con esos procesos de evaluación y acreditación favorables que nosotros hemos tenido en la Universidad Michoacana, hemos crecido en estos elementos que obviamente inciden directamente en la formación de nuestros estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes tienen acceso a tecnologías de punta en nuestros laboratorios, tienen acceso a tecnologías de punta en nuestras bibliotecas, en nuestras salas o salones de clase. Entonces, es uno de los beneficios que nosotros tenemos como universidad a través de las acreditaciones que hemos logrado y que mantenemos y que seguiremos logrando. Doctor, me gustaría que nos comentara de manera específica si está ya una vez que se ha acreditado, que se ha aceptado la acreditación y que se cuenta con el recurso, ¿cuál es la infraestructura que debe de crear una facultad para, de alguna manera, ser capaz de responder a esta acreditación como tal? Bueno, pues básicamente un programa que ha logrado su acreditación y que va a mantener su acreditación, pues uno de los puntos fundamentales para lograr, para mantener las acreditaciones es precisamente, en este caso, tener de manera muy precisa la información de todo lo que realiza, en este caso, el programa, es decir, un seguimiento muy, muy preciso de todo lo que son sus procesos de vinculación, sus procesos de seguimiento de egresados, el proceso del uso de los diferentes laboratorios, los procesos, en este caso,
de asesoría académica, los productos de tutoría académica, etcétera. Entonces, básicamente, esos son, en este caso, de los elementos básicos que se dan precisamente sobre las modificaciones que tienen que hacer algunos programas cuando han logrado sus acreditaciones, es decir, un seguimiento. Este seguimiento permite precisamente la medición, y a partir de la medición podemos nosotros hacer una actuación sobre el sistema y precisamente mejorar nuestros procesos de asesoría académica, nuestros procesos de vinculación, nuestros procesos de investigación, nuestros procesos, en este caso, nuestros programas y planes de estudio. Eso es una de los elementos básicos que tienen que tener los programas que han sido acreditados y que van a mantener sus acreditaciones. Doctor, pues un tema muy interesante que seguiremos abordando en el siguiente corte. Lo invito para que hagamos una pausa y ustedes para que no se despeguen, porque estamos hablando o tocando un tema muy interesante, muy importante para la Universidad Michoacana, como es el proceso de acreditación, en el cual la universidad cuenta ya con varios programas, y en el siguiente bloque le vamos a comentar acerca de cuáles son los próximos a acreditarse y cuántos ya tiene la Universidad Michoacana. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le recuerdo que estamos hablando con el doctor Antonio Ramos Paz, quien es el coordinador de evaluación y acreditación de nuestra máxima casa de estudios. Y en esta parte vamos a hablar precisamente acerca de los programas que recientemente o en próximas fechas se van a acreditar. Es muy importante este tipo de acreditaciones porque, como hemos hablado a lo largo de este programa, permite que tanto los estudiantes como las propias facultades mejoren en mucho a través de las prestaciones que se otorgan por parte de los diferentes programas gubernamentales que aportan de alguna manera sustento económico para el desarrollo de la educación superior aquí en nuestro país. Doctor, que nos comente acerca de cuáles son los programas que se tienen contemplados para las próximas acreditaciones y en cuánto tiempo se estarán dando este tipo de acreditaciones. Sí, este año va a ser un año muy importante en términos de acreditaciones para la Universidad Michoacana. Es un año muy importante, coincide con los 100 años de la Universidad Michoacana, y pues en este año tan importante nosotros vamos a comenzar con la evaluación con fines de acreditación ya en tercera ocasión de 4 programas que comenzamos el día 26 y 27, o los días 26 y 27 de junio, con la acreditación en tercera ocasión del programa de Ingeniería Química por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Para el mes de septiembre tenemos la intención de la visita de evaluación, también con fines de acreditación en tercera ocasión, de los programas de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería Mecánica, y también para la acreditación en tercera ocasión del programa de Médico Veterinario y Zootecnista por parte del CONEVET. Después vamos a tener algunos programas que van por su primera evaluación con fines de acreditación. En este caso sería el programa de la Licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Tenemos también la evaluación del programa de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de la ciudad de Uruapan, y la evaluación por parte de los comités interdisciplinarios de evaluación de la educación superior del programa de licenciatura en químico-farmacobiología. Tenemos también en este año la evaluación de programas, en este caso de los nuevos programas de la Universidad Michoacana
que ya son candidatos a ser evaluados. Particularmente vamos a evaluar ante los CIES, o sea, los Comités Interdisciplinarios de Evaluación para la Educación Superior, al programa de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez, al programa de la licenciatura en Salud Pública de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, al programa de la licenciatura en Música de la Facultad Popular de Bellas Artes. También vamos a evaluar con fines de acreditación el programa de la licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Letras. Y vamos a hacer la evaluación de 4 programas que ya se encuentran acreditados por parte de organismos acreditadores de COPAES, pero que los vamos a evaluar ante CIES. En este caso sería el programa de la licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería, el programa de cirujano-dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana, el programa de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera y el programa de Psicología de la Facultad de Psicología. Todos esos programas serán evaluados en este año y la intención es de que nosotros podamos tener los resultados de la evaluación para finales de este año y para que nosotros al final de este año podamos tener prácticamente el 98-99% de matrícula de calidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, desgraciadamente el tiempo se nos agota, quisiera que nos comentara acerca de, bueno, ya sabemos, se ha comentado cuáles son los programas que se van a acreditar, pero aparte de eso, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los planes a futuro? Podemos hablar del siguiente año, de una vez que se hayan completado casi todos los programas, ¿qué más expectativas se tiene en esto, que es la coordinación de evaluación y acreditación en la cual usted preside? Bueno, las expectativas que nosotros tenemos para el próximo año es seguir manteniendo las acreditaciones de nuestros programas de estudio, establecer o apoyar a los nuevos programas, a los programas que al día de hoy todavía no son evaluables, para que en este caso vayan generando los indicadores, los elementos necesarios para que en el momento en que ya puedan ser evaluados puedan lograr sus acreditaciones sin ningún problema. También nosotros, aunque no evaluemos un programa con fines de acreditación, nosotros tenemos que ir, en este caso, mandando informes de seguimiento a los organismos acreditadores. En el transcurso de este año 2017, hemos estado enviando informes de seguimiento de acreditaciones. En el año de 2018 vamos a seguir, en este caso, enviando informes de seguimiento. Y también les puedo comentar que en el año 2018 va a haber otra cantidad muy importante de programas que van a lograr sus o van a buscar sus segundas acreditaciones o terceras acreditaciones. Entonces, pues va a ser tanto el 2017 como el 2018 y siguiendo, pues años de mucho trabajo para, en este caso, mantener y consolidar precisamente los niveles de calidad académica de nuestra universidad reflejados en las acreditaciones de nuestros programas de estudio de licenciatura. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado aquí en los Nicolaitas. Es un placer recibirlo siempre aquí, sobre todo con este tipo de información que es muy importante y relevante para la sociedad y también para quienes estudian en la Universidad Michoacana, conocer cuál es la calidad con que cuenta nuestra máxima casa de estudios. Gracias por acompañarnos aquí en los Nicolaitas. Muchas gracias por su invitación. Estamos a la orden. Gracias. Y a ustedes me despido, espero verlos en próximos programas porque seguimos informándoles acerca de los eventos más importantes que acontecen a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto.